Ya agarro.
Es una transmisión desde los exteriores de la iglesia matriz de Chancay. Es una transmisión desde los exteriores de la iglesia matriz. Ahora sí, ya estamos con el audio mejorado y queremos indicarles que se viene desarrollando la misa Te Deum por fiestas patrias. Podemos ingresar por un lado, por el lado izquierdo, para escuchar unos minutos de lo que corresponde a esta misa Te Deum por fiestas patrias, oficiada por el párroco del distrito de Chancay. Está llegando ya a la parte final. Finaliza entonces la misa Te Deum, se escuchan los aplausos de la población, se escuchan los aplausos de los asistentes. El párroco ha deseado felices fiestas a todos los ciudadanos del distrito de Chancay. Seguimos nosotros en el interior de la iglesia matriz de nuestro distrito, salen los acólitos y detrás vienen las autoridades. Vemos al subprefecto de nuestra provincia, el señor Chizán. La señora alcaldesa va a dar la bendición, parece el sacerdote. Vamos a acercarnos. Va a echar el agua bendita a las autoridades. Vamos a seguir con ustedes unos minutos más con esta transmisión especial por Fiestas Patrias. Vemos ahí a la congresista Vivian Olivos también, quien por cierto llegó hace algunos minutos atrás. Felices fiestas para todos. Vemos ahí al alcalde de Aucayama, está el nuevo jefe de la compañía de bomberos de Chancay también, la señora alcaldesa también participando, el señor consejero regional también. Y de esa manera entonces se saludan con el párroco de Chancay, el sacerdote Ronald Cabrera Ciesa. Es una transmisión a través de los 90.1 de Radio Líder y también a través de Líder Chancay TV. Finaliza de esta manera entonces la misa Te Deum, donde ahí se da pase hacia el traslado a la Plaza de Armas de Chancay. Vamos a dirigirnos entonces. Vamos a ir saliendo para poder transmitirles a ustedes la salida también de las autoridades. Vemos a los regidores del distrito de Chancay, regidores de la municipalidad de Aucayama. Hemos visto también una delegación de la OGEL de Huaral y también una delegación de la municipalidad de Huaral. Es la transmisión entonces a esta hora de la mañana a través de los 90.1 de Radio Líder. Hoy es Fiestas Patrias, 28 de julio, felices fiestas para todos. Vamos a esperar entonces que salgan las autoridades para poder informarles en vivo y en directo, llevándole las imágenes y el audio a través de Radio Líder de Chancay, como todos los años cubriendo este tipo de actividades protocolares en nuestro histórico distrito de Chancay. Hoy es 28 de julio, felices fiestas para todos, para todos nuestros seguidores, para todos nuestros oyentes. Y queremos compartirles también que vemos entre los asistentes a don William Jurado,
quien es del Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal de Santa Rosa, algunas reinas de belleza, que por cierto también han llegado tarde algunas, y trabajadores ediles. Vemos también a trabajadores de la UGEL de Huaral. Hemos visto la escolta de la UGEL también en la Plaza de Armas. Y de esa manera entonces se cumple una de las primeras actividades hoy 28 de julio aquí en la iglesia matriz de Chancay. Esta actividad se ha iniciado pasada las 9 de la mañana, como es la misa Te Deum por fiestas patrias. Y queremos indicarles que en esta oportunidad ya están saliendo las autoridades. El párroco va echando agua bendita a todos los asistentes. Felices fiestas patrias para Oti. Nos escribe, a ver si nos comentan desde dónde están viendo la transmisión para poder saludarlos en España. Para Saraí Fernández, felices fiestas patrias, querido pueblo chancayano. Y al Perú entero. También nos escribe Liliana Carolina, felices fiestas también para ustedes. De esa manera entonces cumplimos con nuestra población, llevándoles la información de lo que acontece en Chancay. Y por supuesto también vemos al párroco de nuestro distrito echando el agua bendita. Aquí está también padre, muy buenos días, felices fiestas patrias para usted. Sus mensajes por favor al pueblo de Chancay. Decirles al pueblo de Chancay pues que Dios les bendiga siempre, que estemos en oración, y en esto de independencia de 200 años, que Dios siempre nos proteja y nos cuida a todos los peruanos. Muchas gracias. Bendiciones también para usted, párroco del distrito de Chancay, el sacerdote Ronald Cabrera Ciesa, quien es el que ha oficiado esta misa Te Deum por fiestas patrias. Vamos a seguir con algunas entrevistas. Vamos a ver que acá está el regidora. Muy buenos días, por favor, su saludo por fiestas patrias. Buenos días, Gina. Sí, un saludo a toda la población chancayana y a todo el Perú. Celebramos hoy el Bicentenario, que es un orgullo para todos nosotros, ¿no? La independencia del Perú. Muchas gracias. Yesenia Vega Soto, entonces, es la regidora del distrito de Chancay. Vamos a seguir con algunas otras notas a través de los 90.1. Acá está la señorita Teresa Espinosa, presidenta del Instituto San Martiniano. Por favor, su saludo al pueblo de Chancay. Sí, mis saludos por ese bicentenario a nuestra patria, por esa libertad que se proclamara hace 200 años por el general don José de San Martín. La filial de Chancay del Instituto San Martiniano del Perú les desea a todos los chancayenos una feliz fiesta, acá acompañados con los asociados también, para participar a esta fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias, la señorita Teresa Espinosa. Entonces, se dirigen ya las autoridades para la Plaza de Armas de Chancay. Se van a ubicar aquí, suponemos, en estos parantes que han colocado. Vamos a ver. Vivian, buenos días. Por favor, buenos días. Tu saludo por fiestas patrias. Feliz 28 a todo el distrito de Chancay, aquí en esta oportunidad dando un poquito de ejemplo y a empezar con la tema de descentralización, que las autoridades no solamente estemos centradas en Lima, sino aquí en el distrito. ¿Y por qué no empezar en el distrito que me vio nacer y donde he estudiado y hecho mi vida, ¿no? Feliz 28 para todos los amigos de Chancay. Muchas gracias, la señorita Vivian Olivos, entonces. Saludando en estas fiestas patrias. Vamos a ver, ha llegado el alcalde de Huaral, el doctor Jaime Uribe Ochoa. Vamos a ver si podemos hacer algunas otras. Acá está la directora de la UGEL. Directora, muy buenos días, por favor, su saludo en estas fiestas patrias. 28 de julio a cada uno de los presentes, a la comunidad chancayana y a toda la provincia de Huaral. Muchas gracias. La directora de la UGEL número 10 de Huaral, aquí en nuestro distrito de Chancay, precisamente participando de todas estas actividades. Les comentamos que ha llegado una delegación de efectivos de Serenazgo de Aucayama también a participar de estas actividades. Nos dirigimos entonces hacia otra ubicación, aquí dentro de la misma Plaza de Armas, para informarles lo que acontece esta mañana del 28 de julio,
2021 aquí en la ciudad de Chancay. Vamos a indicarles, están regidores del Consejo Provincial de Huaral, el doctor Jaime Uribe también, como les indicábamos, participando, el alcalde de Aucayama también ha estado participando de esta misa. Y queremos comentarles que algunos regidores provinciales también están aquí en esta oportunidad participando de las actividades en el distrito de Chancay. Queremos a ver si nos podemos dirigir hacia donde están los vecinos, la población, para poder compartirles a nuestros oyentes cuál es el panorama a esta hora de la mañana. Como ustedes pueden ver, hay gente que ya está esperando acá. Hoy hay desfile, se ha anunciado ya desde ayer que hoy habrá desfile cívico-militar en nuestro distrito de Chancay, después de la ceremonia protocolar aquí en nuestra Plaza de Armas, que es histórica, por cierto, ¿no? Es histórica, y estamos en esta ocasión con la cobertura por estas Fiestas Patrias 2021, que por supuesto es una fecha de mucha trascendencia a nivel nacional, y por supuesto también es una fecha que corresponde al Bicentenario. Se han hecho diversas actividades en los últimos días para poder conmemorar esta fecha. Vamos a señalarles a nuestros oyentes entonces que se encuentran en esta oportunidad las autoridades esperando que se le dé la orden para el traslado correspondiente hacia la Plaza de Armas de Chancay. Vamos a ver si podemos conversar con los vecinos, a ver que nos dejen su saludo por estas Fiestas Patrias a través de Radio Líder y también a través de Líder Chancay. Estamos en la Plaza de Armas de nuestro histórico distrito. Señorito, muy buenos días. ¿De dónde viene usted? Vengo de Caqui. ¿De Caqui? Sí. ¿Qué tal? Coméntenos, ¿cuál sería su mensaje por estas Fiestas Patrias? ¿Su saludo quizás a alguien, a una institución, a su pueblo? Ay, yo estoy de Huancayo todavía, amiga. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es el motivo que lo trae por acá en Chancay? Ah, para ver el desfile. Mira, de año pasado no hemos tenido, siquiera este año tenemos por esta enfermedad de COVID, ¿no? Claro. Ahora, pero hay que cuidarnos. ¿Su nombre? Dina. Muchas gracias. Felices fiestas también para usted. Vamos a seguir acá. Entonces, escuchamos ya la banda de música. Se trasladan las autoridades, encabezados por por la alcaldesa. Bueno, ya no lo vemos al subprefecto, pero queremos indicarles que en primera fila está el regidor Manuel Cerrati, está el consejero Jorge Arrieta, está también la alcaldesa del distrito, el alcalde Jaime Uribe Ochoa, la regidora Marita Robles y la congresista Vivian Olivo. Son ellos los que están aquí. Se suma el alcalde de Aucayama en primera fila. Vamos a seguir nosotros con la cobertura. Están acá las reinas de belleza. Celebrar 200 años de independencia nacional a los peruanos nos trae las reflexiones sobre los hechos históricos que nos consolidaron como nación libre y soberana. A pesar que afrontamos una severa crisis de salud mundial, económica y política, en el sentimiento de peronidad que está latente en todo momento en los peruanos, en la costa, en la sierra y en la selva. En esta fecha no solo debemos de recordar a los héroes, sino también a un valeroso y glorioso pueblo que salió al frente de sus opresores españoles, cansado de tantos abusos y atropellos. Dignas autoridades políticas, militares, policiales,
civiles, eclesiásticas, pueblo de Chancay, hoy presente en esta gloriosa e histórica Plaza de Armas del distrito de Chancay, vamos a conmemorar con gran júbilo la celebración de los 200 años de la independencia nacional de nuestra patria. En estos precisos momentos, anunciamos al señor jefe de línea, quien dará inicio a la ceremonia para rendirle los honores al comandante del batallón policial militar número 21 de Chancay, quien tendrá la grata ocasión y oportunidad de compartir con nuestra población chancayana. Es una transmisión de la participación de cada una de las autoridades que nos acompañan. Queremos darle la bienvenida cordial, señoras y señores, a la alcaldesa del distrito de Chancay, señora Aurora Dulanto, a la congresista de la República, abogada Vivian Olivos, al alcalde de la provincia de Huaral, doctor Jaime Uribe Ochoa, al alcalde del distrito de Aucayama, señor Hugo Álvarez Carballido, al consejero regional por la provincia de Huaral, señor Jorge Arrieta Camacho, al subprefecto de la provincia de Huaral, licenciado Carlos Chizán Larrea, asimismo al jefe de la división policial de Huaral, coronel Jorge Quirós Grosso, al teniente coronel de infantería José Bonilla Montoro, comandante del batallón policial militar número 21 de Chancay del Ejército del Perú. Asimismo, al comisario de Chancay, comandante PNP, Winston Castillo Colán. Seguimos con la transmisión desde la Plaza de Armas de Chancay. En estos precisos momentos, hacemos llegar la invitación al jefe de línea para dar inicio a la ceremonia, rindiéndole honores a la llegada del comandante del batallón policial militar número 21 de Chancay y comandante de armas de la guarnición de Huaral y Canta, teniente coronel del ejército peruano, José Bonilla Montoro. ¡Agolpamiento! ¡Atención! Es una transmisión desde la Plaza de Armas de Chancay, hoy 28 de julio, fecha especial en nuestro país, día del Bicentenario, día de la Independencia Nacional. Permiso, mi comandante. Y en Chancay, por supuesto, también se recuerda esta importante fecha. Van a pasar revista entonces a todas las delegaciones que hoy participan. José Bonilla Montoro. Pasa la vista. A las tropas del Estado Mayor, de cada una de las dependencias policiales, del Ejército Peruano y la Marina del Perú. Un poquito más atrás, por favor. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Estamos escuchando entonces a la banda de música que en esta oportunidad acompaña en esta ceremonia a todo el pueblo de Chancay en estas fiestas patrias. Continuamos con la cobertura especial en nuestro distrito de Chancay. Permiso, mi comandante, para ocupar mi puesto. Continuamos entonces con esta transmisión.
Un saludo para todos aquellos que están siguiendo esta cobertura. Nos escribe Nancy Nicho, felices fiestas, hermosa gente de Chancay. Dios lo bendiga a todos grandemente. Gracias por esa transmisión, Yulisa Gallardo Ascasíbal. Si nos escriben desde dónde están viendo la transmisión a esta hora de la mañana. Vemos ahí a las autoridades. A continuación, invitamos al jefe de línea para rendirles honores al coronel de la Policía Nacional del Perú, José Alberto Quiroz Grosso, jefe de la División Policial de Oral. Arrupamiento. ¡Atención! Permiso, mi coronel, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y a pasar revista a las tropas. En estos precisos momentos, el coronel de la Policía Nacional del Perú, José Alberto Quiroz, así como también el teniente coronel del ejército peruano, José Bolívar Montoro, están pasando revistas a cada una de nuestras instituciones policiales y el ejército peruano y la Marina de Guerra del Perú. Saludos para Laura Jaramillo, María Natalia Figueroa está viendo desde Chile la transmisión. Para Lucinda Sánchez también, gracias por ver esta transmisión desde nuestra histórica Plaza de Armas de Chancay. Vamos a seguir nosotros con esta información relacionada al día especial por Fiestas Patrias. Vamos a señalarles a nuestros oyentes que en esta oportunidad se cumple con lo ya programado. Permiso para ocupar impuestos, mi coronel. Voy a continuar, mi coronel. Es Radio Líder con la transmisión. Saludos para Geraldine Velasco, que está viendo la transmisión. María Natalia Figueroa, también felices fiestas patrias a mi querido Chancay. Es lo que nos escriben y si nos comentan desde dónde están viendo la transmisión para poder también saludarlos. Saludo muy especial a todos los chancayanos que se encuentran en el extranjero. En cada una de las provincias de nuestra patria hay un representante del gobierno, un representante del presidente constitucional del Perú, el señor jefe de línea del ejército peruano, junto a su Estado Mayor, conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, rendirán honores a la llegada del licenciado Carlos Chizán Larrea, su prefecto de la provincia de Huaral. Está acercándose a las autoridades el subprefecto, quien estuvo participando esta mañana entonces de la Misa Te Deum en la iglesia matriz de nuestro distrito de Chancay. Se va a solicitar el permiso correspondiente para iniciar esta ceremonia. Señor subprefecto de la provincia de Oral, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y a pasar revista a las tropas. César José Campo nos escribe, un gran saludo para la Compañía de Bomberos de Chancay número 80. Por supuesto que esta institución en el distrito ha cambiado de jefe en los últimos días. El último viernes se cambió de jefe, es el nuevo jefe o primer jefe, Aldo Dulanto Andrade. En estos precisos instantes, el señor subprefecto de la provincia, licenciado Carlos Chizán Larrea, acompañado por el jefe de la División Policial de Oral, Jorge Alberto Quiroz Grosso, y del teniente coronel del ejército peruano, José Bolívar Montoro,
están revisando el pasar de la revista de las escoltas. Señor subprefecto, se va a dar inicio a la ceremonia. ¡Sobre el hombro! ¡Armas! Arropamiento, descansen. ¡Vámonos! Arropamiento, descanso. La banda Expresión de Chancay es la que hoy acompaña en esta ceremonia protocolar por Fiestas Patrias. A continuación, invitamos al subprefecto de la provincia de Baral, licenciado Carlos Chizán Larrea, quien tendrá el alto honor de izar el pabellón nacional de nuestra patria. Invitamos al jefe de línea para realizar la presentación de armas. Arrupamiento, atención. El señor subprefecto entonces va a ser el encargado del izamiento del pabellón nacional aquí en la Plaza de Armas de Chancay. Invitamos al izamiento del pabellón nacional. Palma heroica, la bandera es arca santa que en la mano de los pueblos pone el Dios de las batallas. ¡Sobre el hombro! ¡Armas! Es una transmisión entonces desde la Plaza de A continuación, renovación de promesa. Enfócalo. Estamos en la Plaza de Armas. Se ha anunciado por parte del profesor Lucho González, maestro de ceremonia, un acto protocolar más. Vamos a esperar de qué se trata. El Estado Mayor se acerca frente al pabellón nacional. La banda Expresión de Chancay es la que hoy está acompañando en esta ceremonia. ¡Bandera! ¡Tenemos deberes sagrados que cumplir! Thank you.
hemos escuchado ahí en imágenes también a la Policía Nacional del Perú y a la Marina de Guerra del Perú, que hoy nos acompañan en nuestra Plaza de Armas de Chancay. Continúa la ceremonia entonces. El profesor Lucho González está como maestro de ceremonia esta mañana del 28 de julio 2021. Armamento, descansen. ¡Alas! Armamento, descanso. Maritza Zamora Dulanto nos escribe: somos libres, seámoslo siempre. Y que viva el Perú. De aquel amigo, en memoria de aquel familiar, en memoria de nuestros vecinos, en memoria de nuestros hermanos chancayanos y peruanos, quienes luchando frente a la COVID-19 perdieron la vida, en memoria de cada uno de ellos, vamos a compartir un minuto de silencio. Agrupamiento, atención. Presenten. ¡Vamos! Cumplió de esta manera entonces el minuto de silencio en nuestra Plaza de Armas de Chancay. Y saludos para Alberto Altuna, que nos está viendo desde Chile. Gracias por ver esa transmisión aquí en la Plaza de Armas de Chancay. La independencia del Perú, el general Don José de San Martín elevó a concurso público para la entonación del himno nacional del Perú. Los ganadores de tan importante evento de aquella época fueron don José Bernardo Alcedo y don José de la Torre Ugarte, compositores de la música y la letra. La primera dama, intérprete de nuestro himno nacional, fue Rosa Merino. 200 años después, el gobierno central elevó a concurso para que este año 2021 tengamos un himno que no reemplazará a nuestro himno nacional original. El himno del bicentenario lo vamos a escuchar en la interpretación de la voz de la mezzo soprano Carmina Menacho Caro. Argumento, atención. Saludos para Julia Alejo de Barba, que está viendo en este momento la transmisión a través de Líder Chancay TV. Se prepara entonces la dama que ayer también interpretó el tema y ahora lo va a hacer aquí en la Plaza de Armas de Chancay.
nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Desde la Plaza de Armas de Chancay nos escribe Juana Veramendi, dice saludo a todos los chancayanos que se encuentran fuera del país. Julia Alejo de Barba también, gracias para todo mi barrio Asovicén, también saludos nos escribe Julia Alejo de Barba. Seguimos ahora con la transmisión desde la Plaza de Armas. Vamos a escuchar el himno de la región Lima Provincias. Agrupamiento Atención. Es una transmisión desde la Plaza de Armas de Chancay. Se ha anunciado la entonación del himno de la región Lima. No tienen igual los vestidos.
cultura, patrimonio de la humanidad. Raza noble, gente generosa, región Lima, tú eres el Perú. Podido apreciar en imágenes, casi nadie ha entonado el himno de la región Lima. Seguimos con la transmisión desde la Plaza de Armas de Chancay. A continuación, invitamos al izamiento de la bandera de Chancay, a la alcaldesa del distrito de Chancay, señora Aurora Duranto, al alcalde de la provincia de Baral, doctor Jaime Uribe Ochoa, a la congresista de la República, abogada Vivian Olivos, al alcalde del distrito de Aucayama, señor Hugo Álvarez Carballido. Argumento. Atención. Asimismo, al señor consejero de la provincia de Baral, señor Jorge Arrieta Camacho. Ustedes han escuchado, entonces se han nombrado a las autoridades que van a participar en el izamiento de la bandera del distrito de Chancay. Está la señora Aurora Dulanto, alcaldesa de nuestro distrito. Hay dos efectivos del cuerpo de serenazgo de nuestro distrito también. Y se hacen algunas coordinaciones de último momento sobre la sobre el extendido de la bandera de Chancay. Ediles y políticas está presta para izar la bandera del distrito de Chancay en esta importante e histórica celebración del Bicentenario Nacional en la Plaza de Armas del distrito Chancayano. Banda Expresión de Chancay ha entonado entonces la marcha para el izamiento de la bandera de Chancay. A retornar a su ubicación inicial. Nos escribe Lucy Díaz, feliz bicentenario, 200 años de la independencia, el Perú, viva el Perú. Saraí Fernández nos escribe, gracias por transmitir siempre. Y saludos para Saraí Fernández, que está viendo la transmisión a esta hora de la mañana. Invitamos al señor José Carrillo para que interprete el himno
de Chancay. Te he hecho la invitación entonces para nuestro amigo José Carrillo, joven chancayano, que ha entonado ya en anteriores oportunidades el himno del distrito de Chancay. Carmen Dulanto Benítez nos escribe: felices fiestas patrias a todos los hermanos peruanos en el Perú y todo el mundo. Escuchemos el himno de Chancay. Saludos para Zoila Ramírez y Fuentes, que está viendo en este momento la transmisión, para su papá Alfredo Polanco también, que está viendo la transmisión a través de Líder Chancay TV. Invitamos al cuerpo de serenazgo a desplazarse con los arreglos florales por parte de la institución sanmartiniano del Perú, filial Chancay, y la Municipalidad Distrital de Chancay. Dirigirse hacia el monumento de nuestro héroe, el coronel Juan Pascual Pringles. Asimismo, invitamos para dicho acto a las siguientes autoridades: alcaldesa del distrito de Chancay, señora Aurora Dulanto; a la presidenta del Instituto Sanmartiniano del Perú Filial Chancay, magíster Teresa Espinosa Vizquerra; al alcalde de la provincia de Guaral, doctor Jaime Uribe Ochoa; al subprefecto de la provincia de Guaral, licenciado Carlos Chizán Larrea; al comandante del batallón policial militar número 21 de Chancay, comandante de armas de la guarnición de Guaral y Canta, teniente coronel del ejército peruano José Bonilla Montoro; al coronel Policía Nacional del Perú José Alberto Quiroz Grosso, de la División Policial de Guaral; asimismo también a la congresista de la República, abogada Vivian Olivos; al capitán de corbeta Raúl Huesa Córdoba, capitanía del puerto de Chancay; y al consejero regional, señor Jorge Arrieta Camacho. Agrupamiento
¡Atención! Se va a proceder entonces al traslado de estas ofrendas florales con el acompañamiento de las autoridades. Con el acompañamiento de las autoridades que ya se han mencionado. Entre ellos, el señor subprefecto, el representante del Ejército del Perú y también el representante de la Capitanía del Puerto de Chancay. Trasladan las autoridades entonces nuevamente a su ubicación inicial, luego de haber hecho la colocación de esta ofrenda floral al monumento de Juan Pascual Pringles aquí en nuestra histórica Plaza de Armas de Chancay, hoy 28 de julio del 2021. Escuchamos a la banda de música que acompaña el traslado de las autoridades a esta hora de la mañana. Es el Perú que a partir de ahora en su bicentenario tiene que alimentar, nutrirse de toda la experiencia para lograr ser un país con mayor avance, con mayor logro y alcanzar a ser una potencia mundial. Hoy es 28 de julio del 2021. Discurso de orden a cargo de la primera autoridad del distrito de Chancay, alcaldesa Aurora Duranto. Se ha anunciado entonces, va a hacer uso de la palabra la señora alcaldesa Aurora Duranto aquí en nuestra Plaza de Armas. Escuchemos a la alcaldesa de Chancay. Con todos y con todas. Con el permiso de las autoridades civiles, políticas y militares, el, pue-
y con el permiso del pueblo chancayano presente el día de hoy, 28 de julio, conmemoramos el bicentenario de la independencia de nuestra patria, donde resaltaremos la palabra libertad, que ha dado sentido a esta fecha. En una de sus cartas, el sacerdote Mariano Matsumoro alude que la patria es una flor que se alimenta de justicia, de libertad y fe en Dios. Pero esta libertad conseguida con tanto esfuerzo e inmenso sacrificio, podemos perderla, porque nos está dominando la pobreza y la ignorancia. Y estos enemigos no podemos derrotarlo con armas, solamente lo derrotaremos con educación, con esmero, superación, honestidad y unidad, y así poder poner al Perú en alto. Tenemos que impulsar la enseñanza a nuestros niños y jóvenes, que la historia de Chancay es rica en valores, cultura y tradiciones, y que hoy nos reúne un momento muy importante de orgullo para los chancayanos. Primero, por haber sido partícipe de la gesta emancipadora desarrollada por don José de San Martín, a través del hecho histórico como fue la batalla de Torreblanca y la batalla de Pescadores. Y segundo, que decirle que en la batalla de Torreblanca destacó el patriota ilustre chancayano coronel Andrés de los Reyes Buitrón, al cual le rendimos honores el día de hoy. Chancayano, recuerda tener siempre en tu mente y en tu corazón la frase célebre de don José de San Martín, que nos dirigió como un día de hoy, 28 de julio de 1821. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia a su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! Fue la alocución de la alcaldesa de Chancay, la señora Aurora Dulanto, aquí en la Plaza de Armas de Chancay. Radio Líder llevándoles a ustedes esta cobertura especial. A continuación, hoy 28 de julio. Vamos a invitar a nuestras dignas autoridades a pasar al estrado oficial. Para ello solicitamos la participación del jefe de línea. Es una transmisión ya en la parte final de esta ceremonia protocolar. ¡Atención! ¡A la izquierda! ¡Izquierdo! Con dirección. ¡Terce! ¡Armas! Con dirección a su emplazamiento para el desfile. ¡De frente! Como ustedes pueden apreciar, se están desplazando ya las diferentes delegaciones para lo que va a ser el desfile. Vemos también que personal del hospital de Chancay va a desfilar. Vamos a ir unos minutos a estudios. Vamos a ir unos minutos a estudios para regresar luego con lo que corresponde al desfile, con lo que corresponde al desfile que se va a cumplir antes de la sesión solemne. Así que nosotros regresamos en instantes con
con esta cobertura especial hoy 28 de julio desde la Plaza de Armas de Chancay. Adelante, adelante estudios, adelante, adelante estudios.